Buenos días, Egunon. La verdad es que es una gran satisfacción poder estar en esta inauguración de la Feria de Cana del Turismo en Euskadi. Y lo es por muchas razones. En primer lugar, porque podamos celebrarla de nuevo tras el parón fruto de la pandemia de 2020. En segundo lugar, porque podamos ir recuperando eventos en condiciones seguras y con unos datos de incidencia del virus que nos inclinan al optimismo en la reactivación de actividades. Y tercero, porque Spogacaciones se celebra en un contexto de recuperación del turismo este verano, encarando ya el otoño con ilusión para seguir ofreciendo los mejores planes y una oferta de calidad desde Euskadi. Y es que el verano en Euskadi ha superado las previsiones en turismo con cifras superiores a agosto de 2019, en entradas, pernoctaciones y tarifas medias. Sabemos que los datos no son lo más importante en circunstancias normales, ya que desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo siempre hemos apostado por un turismo sostenible y de calidad. No se trata de una carrera incrementalista de viajeros, pero sin embargo debemos admitir que tras la caída de la entrada de turistas sufrida por la pandemia, poder hablar de una recuperación a niveles de 2019 es una muy buena noticia para un sector que ha sufrido tanto durante esta crisis. Y en este escenario podemos celebrar Spogacaciones e ir retomando la actividad en un destino seguro como es Euskadi. Esta es una feria que reúne a todo el sector y aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a Euskadi a todos los expositores del resto de comunidades autónomas y a los países que acuden a exhibir su oferta y sus recursos turísticos, con la especial atención que se da en esta ocasión al turismo deportivo y al turismo de naturaleza. Además, para el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, esta feria también es relevante porque se dirige a un público interno, el turista vasco, que supone un segmento importante de nuestro mercado. De hecho, en 2019, los visitantes de Euskadi fueron el segundo mercado más importante para nosotros, solo por detrás de Madrid, y supusieron un 10% del total. Y si se trata de un porcentaje que continúa creciendo, en 2020, y debido obviamente a las restricciones de movilidad por la pandemia, el mercado interno creció hasta un 18% de cuota, y en el ranking de mercados se situó en la primera posición. Asimismo, en lo que llevamos acumulado en el año 2021, el mercado interno sigue siendo el primer mercado emisor en Euskadi. Habitualmente estamos acostumbrados a promocionar Euskadi hacia afuera, pero no debemos olvidarnos de mostrar también Euskadi hacia adentro, hacia unos visitantes que quieren adentrarse en el territorio en el que viven. Y si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que tenemos aún una gran capacidad de dejarnos asombrar por nuestro entorno, de descubrir rincones que no habíamos visitado o que queríamos revisitar. Durante los meses con limitaciones de movilidad entre comunidades o municipios, aprendimos a buscar esos espacios de cercanía que poder recorrer. Y desde el departamento activamos una campaña para dar a conocer toda la variedad de recursos, de planes, de rutas para realizar cerca de nuestras casas, dentro de un territorio tan rico como es Euskadi. Y es que Euskadi destaca precisamente por eso, por la variedad de su oferta y la cercanía de recursos tan diversos, además de una reputada gastronomía. Esa es la postal de Euskadi que llevamos a nuestras ferias internacionales y es la imagen que mostramos aquí, en Spogacaciones, la de un Euskadi para todos y todas. En un stand de 150 metros daremos especial atención a la oferta de naturaleza, a los itinerarios de la costa vasca, montes y valles y a la Rioja Alavesa, con la movilidad turística sostenible del coche eléctrico. Y mostraremos nuestras capitales, con su vibrante vida cultural, gastronómica y de activos turísticos, y también con el turismo industrial. Una Euskadi sostenible, con una variada oferta de calidad y una gastronomía reconocida internacionalmente. El stand que mostramos es una adaptación del que exhibimos en Fitur, realizado con cartón estructural reciclado y reciclable, con reproducciones escultóricas
representativas de nuestro destino como muestra de innovación y también de sostenibilidad. En él, decía, plasmaremos la diversidad de la oferta y también tendremos espacio este fin de semana para la actuación de Invert, el reconocido freestyler de Baracaldo, que fue campeón internacional de batallas de gallos y que nos acompañará también en esta feria. Y termino ya para que podamos acercarnos a ver por fin la feria. Los vascos somos grandes viajeros. El viaje forma parte de nuestra cultura. Así que además de la oferta que van a encontrar en los diferentes stands de Expo Vacaciones, yo animaría a nuestros viajeros a redescubrir cada día Euskadi. En ocasiones, el mejor hallazgo se encuentra a la vuelta de la esquina, y eso lo hemos comprobado en estos meses tan duros más que nunca. Además, como buenos viajeros, también somos grandes anfitriones con el que llega, porque sabemos valorar el bagaje cultural y la oportunidad que supone ser descubiertos como destino. Por lo tanto, a todos los visitantes de Expo Vacaciones y a los que descubren nuestros destinos en esta feria, bienvenidos. Ongi etorri.